tal, corazones hermosos? Espero que se encuentren pero muy bien. Soy Hadassah Shoshana Ben Melech. Para aquellas personas que me ven por primera vez, hoy voy a estar hablando acerca de un nuevo tema, que es los preceptos que son posibles de cumplir hoy en día. Y estamos hablando de este libro, que es el conciso libro de las Mitzvot. No sé cuántas de ustedes lo conocen. Y es por el Rabí el Hafez Haim. ¿Sí? Bueno, hablemos entonces acerca de esto. Dijimos que vamos a estar hablando acerca de, bueno, otra explicación que voy a dar acerca de saber que existe un creador, el creador del universo. Esto va a ser por él, una explicación acerca del Rab Noach Weinberg. Es otra explicación, también voy a estar dando de esto. Y bueno, hablemos acerca de, dice que como está escrito, yo soy Hashem tu creador. Y lo habla en el libro de Shemot 22, y que el bendito y exaltado sea, creó todos los seres existentes y todos los mundos por su poder y su deseo, y que él es quien supervisa todo. Esto constituye la base de nuestro judaísmo. El judaísmo, esa es toda la base, ahí está todo. Y quien no cree en esto estará renegando del principal fundamento de Hashem Boreh Olam y no tiene parte o mérito alguno en el pueblo de Israel. Y tenemos la obligación de estar dispuestos a dar nuestra vida y todo lo que tenemos por estas creencias. Sin embargo, lo esencial es grabar firmemente en nuestra mente y en nuestro corazón de que esto es la verdad, es Lemet, y que esto es... Y que nada más que esto es posible. Este precepto es para tanto para hombres como para mujeres, pero en mi caso solamente es para mujeres ahora, porque yo solamente enseño para mujeres. Así es de que entonces vamos a estar hablando acerca de, si saben lo que es una meta. ¿Qué es una meta? Bueno, una meta de vida es aquella que te lleva a un estado enaltecido de existencia. Por ejemplo, la meta de un hombre de negocios es ser rico, comprar y vender acciones o invertir en bienes y raíces son los medios para lograr esa meta. Una fórmula similar aplica al judaísmo. La meta del judaísmo es cultivar la mejor relación posible con Hashem. La meta de nosotros en el judaísmo es mantener una, es cultivar la mejor relación posible con nuestro creador Boreh Olam. Los 613 mitzvot son conductos que nos enseñan sobre la realidad de existencia de Hashem y sobre cómo vivir con esa conciencia. Y la mayoría de los 613 mitzvot o mandamientos de la Torah requieren que hagamos algún tipo de acción, como dar caridad o comer matzá en Pesach. Esos son medios para lograr esta meta. Así es de que las seis mitzvot constantes o los seis mandamientos constantes son mitzvot objetivo. En lugar de requerir la realización de alguna acción, esas mitzvot constituyen en sí mismas una forma de vivir con la realidad de la existencia de Hashem. Si todas estas mitzvot que nosotros llevamos en el judaísmo nos vienen llevando a conectarnos con la realidad de creer en nuestro creador, o sea, con la realidad no nada más creer, sino ver con nuestros ojos la realidad del creador, de un creador que existe, un creador vivo que te puede ver que nos ve, que nos mantiene, que nos da todo, que lo podemos ver en todas las cosas, en la naturaleza, en todo lo que vemos, en todo lo que hace por nosotros, en cada milagro en nuestra vida. O sea, son las maravillas y eso es la realidad de cómo nosotros podemos ver a nuestro creador y no solamente creer, sino verlo, ¿ok? Entonces, las seis mitzvot constantes, tenemos seis mitzvot constantes, que número uno sería saber que existe un creador. Dos, no creer en ningún otro poder. Tres, que creer que Hashem, el creador del universo, es uno y único. Y amar a Hashem nuestro creador, Boreh Olam, temer a Hashem nuestro creador, y que no te dejes llevar por tus ojos ni por tu corazón, sino que tenemos que indagar, buscar, ¿sí?
Pues cada momento de conciencia es otra oportunidad para llevar a cabo estos ideales. Ninguna de las otras mandamientos, ninguna de las otras mitzvot te brinda la misma oportunidad constante, y es por eso que las 6 mitzvot o los 6 mandamientos constantes son nuestra prioridad. Todas las demás mitzvot solo constituyen o construyen y refuerzan estos ideales. Así es de que veamos uno de los el primer mandamiento de los 10, ¿sí? Vamos a ver uno, el primero de los 10 mandamientos, que declara, dice que yo soy Hashem, tu creador, que te sacó de la tierra de Egipto. Y esta es la misma de saber que existe un creador, ¿sí? Es el mandamiento de creer que existe un creador, solo uno. Y la lógica hay tras este mandamiento parece difícil de entender, pero alguien que ya observa los mandamientos de Hashem, pues obviamente cree en su existencia. Entonces, ¿para qué necesitamos un nuevo mandamiento que nos ordene hacerlo? Y si alguien no sabe de la existencia del creador del universo, ¿por qué habría de escuchar este mandamiento? ¿Sí? ¿Cómo le vamos a decir a alguien que lleve a cabo este mandamiento si ni siquiera cree que existe un creador? Bueno, entonces, ¿para quién es esta misma? ¿Para quién es este mandamiento? La respuesta es, mis queridas amigas, es que no debemos creer solamente en el creador del universo, solamente con una fe y ya, no. Investiga, hay que investigar la evidencia, hay que obtener conocimiento, hay que buscar, hay que estudiar, hay que analizar, y no solamente creer en una fe así nomás ciega, no, sino necesitamos que creer, tener una fe, una emuná, pero fundamentada. ¿En qué te fundamentas tú para creer en el creador del universo? Tienes que tener un fundamento, no nada más decir, oh, creo así como las religiones y todo, que ellos creen solamente, y hasta ahí con una fe ciega. Y cuando le demuestras la verdad y le dices la verdad, no lo puedes mover de ahí porque su fe es una fe ciega que no se basa en ningún fundamento, ni investigan, ni estudian, ni nada. Solamente están con esa fe ciega y hasta allí se le acabó todo. Entonces, eso no es así en el judaísmo. En el judaísmo se verifica, se estudia, se indaga, se investiga. No nada más es creer, es verlo, poder ver sus maravillas, poder ver con nuestros ojos que tenemos un creador vivo, que vemos constantemente sus milagros, que cuando nosotros nos levantamos, podemos abrir nuestros ojos y agradecemos a Él porque nos ha devuelto nuestra alma, nuestro cuerpo, porque podemos creer en Él, que estamos vivos, que podemos respirar, podemos sentirlo. Y esa sería la realidad, mi amiga, de saber que existe un creador, ¿sí? No solamente tener una fe así nomás.